Durante los meses de enero, febrero y marzo, según los datos del programa estatal Yachay, los casos de trabajo infantil se incrementan considerablemente. Niños y adolescentes aprovechan las vacaciones escolares para realizar diversas actividades en las calles. Lo preocupante es que de todos ellos, un reducido número ya no regresa a las aulas. A partir del mes de noviembre ya se viene un incremento de estos niños que están en situación de calle. Muchas veces en diciembre, por lo que ya no hay clases, no se dedican algunos a trabajar los 2 meses o 3 meses, pero hay algunos que prácticamente están en constante trabajo y es ahí donde nosotros entramos a trabajar con ellos, ¿no? En la actualidad, este organismo realiza el seguimiento a 245 casos de trabajo infantil en toda la provincia de Trujillo. El titular de este despacho confirmó que el mercado La Ermelinda, El Porvenir y el centro de Trujillo son puntos donde se identifican gran cantidad de menores trabajando. En el mercado La Ermelinda mayormente tenemos niños carretilleros, niños que venden verduras, que venden productos diversos, niños, niñas y adolescentes. En el cementerio son limpiadores de nichos y también cuidadores de carro. En lo que es el centro tenemos aquellos que están haciendo mortales, aquellos que venden caramelos, aquellos que están haciendo pesar a las personas. Dentro de los riesgos que corren los niños y adolescentes que realizan labores fuera de sus hogares están las violaciones sexuales, el consumo de drogas y la discriminación. En la actualidad el programa viene investigando 2 casos de acoso sexual.